¡Buenos días! Ya tú sabes, mami, antes de empezar con este video... ¡DJ! ¡Tírate la pista! Esto también, un grito fuerte, muy fuerte, chingón, para el América, equipo campeón. ¿Cómo va la vida por este lado del mundo? ¿Todo bien? ¡Pipery nice! ¡Qué bonito, Cushis! ¡Qué bonito es ver cómo bonito, sale el sol! ¡Mira mi pueblo, por favor! ¡Señor camarero, puede mostrar esta belleza! De pueblo, el lugar donde vivo, el lugar que me enseñó muchas cosas en la vida. Por ahí está. Qué bonito. Es un valle, ¿no, amor? Ajá, a la derecha. Ahí están nuestras casas. Ahí. Por allá abajo. No, no, ahí, mira, mira, ahí. Ahí. Ah, ya, tú lo ubicas rápido, ¿no? Oh, sí, yo estaba claro. Perdido, yo estaba por aquí, por aquí. Ya empezó este fruta. Este fruto es muy delicioso y es de bosque. Te voy a dar, ¿ah? ¿Eh? Pero cuidadito que no caigo. Ahora sí. Uno. Ay, tiene... No es venenoso, ¿no? ¡No! Está rico. ¡Qué rico! Sácame. Pero está lejos, baby. Me voy a caer. No, yo te agarro, yo te agarro. Vamos abajo, busco otro arbolito. No, no, yo te agarro. Está rico mi desayuno. Míralo, ya me agarra mano. No, espérate. Yo sí. Esta es la técnica. Esto aquí, aquí no, baby. Gracias. Y te confío, ¿eh? Sí, sí, bebé. Está dulce, jugosito, qué rico. Ya. Solo no. Esto, ¿eh? No me pides más, yo no sé. Yo dos para mí, uno para ti. Te digo una cosa. Y a mí. Cuando estamos en Tarali, yo iba a mi sitio lejos. Y en este área ni había ni restaurante ni para comer arroz con lenteja. Soy yo con mi junior engineer lo que hacíamos, comer este frutita. Mira, 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 mi baile sexy, baby. Tú bailas así. ¿Yo cómo bailo? Yo no bailo así. Con tu pata de sapo. Yo bailo así. A ver. Mira cómo está. Vas a tener mucho trabajo. Casi me quedo sin diente. ¿Qué estabas chismeando con el señor? El señor me contó que estaban construyendo un puente en Srinagar y durante construcción se cayó el puente. ¿Oh? Y uno de sus hermanos de familia era como junior engineer ahí y se murió después 15 días porque algo golpeó en su cabeza, creo, ¿qué pasó? O sea, como se rompió el puente, cayó en río. Él estaba trabajando ahí. Y se murió. Este canal puede encontrar diversión con ingeniería y con mucho más. Así que si no estás suscrito, te pido, por favor, suscríbete. Ya regresamos a la lección. Todos vieron cuando estaba, cómo estaba hueco. ¿Qué cosa están construyendo? Están construyendo un cat pit. Se llama sock pit. ¿Para qué es? Para popó de la casa que el señor va a construir. Todo su popó va a venir aquí. Y el agua, como este pared no es, como dice, impermeable, el agua va a pasar entre pared y va a la tierra. Y el material sólido va a quedar ahí acumulando, acumulando, acumulando y tiene suficiente volumen que acumula por 15, 20 años. Ahora, ¿por qué así? ¿Por qué no hay sistema de drenaje como ciudades? Es que Cushis es un pueblito y más, hasta en Dehradun, si tú recuerdas, mi amor, nosotros también teníamos uno así, abajo, tú no sabías dónde, yo lo sé. ¿Y cómo sacan el popó? Hay un camión especial que mete su tubo. Con una aspiradora. Con vacuum y ya saca todo. Está vacío de nuevo para él usarlo. ¿Y qué más te puedo decir? Ajá. Ahora este de techo que han puesto, ¿por qué está mojado así? Es que como hay cuando hay una construcción de concreto, sí o sí debe poner agua para hasta... 14 días es mínimo y hasta 28 días es lo mejor, porque concreto tiene una propiedad que sube su fuerza entre un mes. En primer 7 días tiene casi 95%, pero de más necesita y por eso pone agua así. Madre mía, hasta con tiempos, Cushis, todo el conocimiento del humor suculento estamos absorbiendo. Son tiempos específicos, cuando trabajamos con concreto,
medimos su fuerza después 7 días y después 28 días. Ya, bebé, chinga, yo no quiero saber muchos datos. El punto, Cuchis, es que el sistema de desagües es 28, totalmente 21, diferente. Me confundí ahorita hablando. Ay, con yo los... no sé. Bueno, no voy a hacer yoga, Cuchis, porque mejor me voy a despintar las uñas. Hace dos días, sí, aparte es un poquito, no va a alcanzar tiempo para hacer desayuno, el bobón tiene que ir temprano hoy día. Hace dos días me pinté las uñas, ¿ya? Y como hago cosas en mi casa, se despinta, en realidad. Mira, ayer yo vi que estaba como un poco despinta. Ay, ay, ya me tengo que despintar. Porque sí se ve feíto, en realidad. Por eso, es que no me pinto mucho. Porque esto acá es una esclavitud total. Tienes que comprarte esos esmaltes que duran, pues, 20 días y... Bueno, también... No sin sé, trabajo. Sin trabajo. Yo no sé si hay esmalte, ¿sí? Como pero todos los días lavo platos, limpio piso, baño perro, lavo ropa, cocino. ¿Quieres plátano? Ahora ya no estoy dejando que mis cutículas... Sí, a ver. No, cállate, carajo. Es lo que ves en una mujer. Así, cuando por primera vez ves a alguien. Mi amor. Su mano, su cara, su ojo, su cuerpo. ¿Qué es lo que ves la primero? La única mujer que veo en mi vida es tú. Pero, yo baby, no, ya. De más ni veo. Tiene miedo, baby. ¿Cómo te de más ni veo. ¿Cómo te hace pipí en tu pantalón? Ni loco veo. Ni loco. Pero, baby, antes, ya, en tu vida pasada, ya. ¿Qué es lo que veías primero? ¿Las manos? No, después que llegaste a mi vida yo olvidé todo. Ni recuerdo. Míralo, ver, bombón, tanto miedo tiene. Ay, amor. Así deben entrenar Cuchis a su esposo, ¿no? Ay, amor, yo me acuerdo una vez cuando estaba adolescente. Esta chibola, ¿no? No sé si te conté. No. Había un chico que me gustaba, pero él era como grande. Y no sé qué me dijo. Me dijo que mis manos eran feas, que no tenía uñas. Porque en esa época, pues, chibola y era como tipo pan. Aparte, nunca he sido tan femenino. Y mis uñas estaban bien pequeñitas. Y que no tenía uñas y que las mujeres tenían uñas largas. Él te dijo, vuelve como una mujer. Vuelve como una mujer con tus uñas largas para darte bola. Y de ahí ya me dejó de gustar. Chingado. Hijo de tu madre. Y ahora, últimamente, ¿quién se hace la manicura a esta hora, no? Solo yo, Cuchis, porque luego no tengo tiempo. Que digan que, eso tiene tiempo todo. No, Cuchis, no es no. No tengo tiempo ni para despintarme la uña. Ahora, ya no estoy dejando que mis cutículas crezcan así súper grandes, como la última vez que fui a la ciudad, a Dehradun. Me fui a hacer la manicure y la chica se asustó, incluso me hizo daño, ¿no? Porque estaba sacando mucha cutícula y me enseñó la tijera. Dios mío, tenía un kilo de cutícula, creo yo, y me dijo, es un montón. Y luego me hice la pedicure, me hizo un chico. Dios mío, qué vergüenza, no sabía dónde meter mi cara. El chico estaba que rasque, sacándome toda la piel muerta, pero sí me dejó mi pie bien suavecito, nuevamente. Sinceramente, amor, cuando no te haces la pedicure, tu pie se vuelve así áspero. ¿Así? Sí, amor. ¿Cuánto tiempo no me hacía la pedicure? Creo que medio año. ¿Cómo sobrevive la gente de pueblo? ¿No vive con su pie feo tan así? Es que yo no estoy acostumbrada, pues, baby. Yo siempre a mí me gustaba sentir mi pie suavecito. Y últimamente sentía como reseco, como... Ahora estoy tratando de echarme esta crema en mi pie. Antes no hacía eso. Amor, ¿me pinta de nuevo mi uña? Si quiere. Mira, tengo estos colores. Hasta que no lo va a decir. Pero esto de acá, yo lo vi y dije, ay, qué bonito, me emocioné. Y al momento de pintarme, no queda bien. ¿O será que no se ve pintarme? ¿Qué color te gusta? A ver, voy a pintarme del color que te gusta, ¿ok? El más baches. Mira, todo esto tengo. Solamente estos colores. Colección de casi 5 años, ¿ya? Este. Más guachis. Ese es más guachis. Ay, no, este está feo. Yo no sé qué tenía en la cabeza para comprarme esto. Dime, pues. Ya esto.
de este. Este con blanco, ¿ya? Pero bueno, así quedó mi manicure express. Por ahí hice cualquier cosa, pero no importa. Lavo un poquito de platos y se arregla cosas. Así es. No soy profesional. Es más, nunca me gustó ese tipo de cosas. Pero poco a poco dije, no voy a ser descuidada. Es que vi que mis manos estaban así como medio raritas, medio maltratadas total, porque no las cuido, pues. Ahora estoy echándole ganas, ¿ya? Así como cuido mi cara, también debo cuidar mis manos. Hoy día vamos a desayunar chá indio. Natalie, ¿qué cosa es chai? No entiendo qué estás hablando. Chai, té. En hindi, chai, té. Cuando digo chai, quiero decir té. ¿Entiendes? Y bueno, para los nuevos que no saben sobre esta cultura, no están familiarizados, están aprendiendo, aquí se suele tomar mucho té. Hay la hora del chai en la mañana y en la tarde. Y ahora, Natalie, ¿pero por qué tú no lo haces? Sinceramente, Cushis, yo no quiero que esto sea un hábito en mí porque se usa azúcar. Bajo en azúcar, a mí, sinceramente, no me gusta y siento que es una bombita de calorías de vez en cuando se te antoja, porque también usas leche fresca. O si quieres, puedes usar leche evaporada, ¿no? Por eso es que yo no preparo chai como rutina. Aquí en India sí hacen eso, Cushis. Se levantan y lo primero que toman es un chai, un té. Así que dije, hoy día vamos a hacer, ¿qué es lo que necesito? Yo voy a hacer la real receta. Ay, este bombón acicalándose. Espérense, Cushis. Real receta es la siguiente, ¿ya? Vamos a poner a hervir una taza de agua con jengibre, pimienta negra, canela, clavos de olor y cardamomo. ¡Ay! Ahora, Natalie, dame las medidas. No te puedo dar las medidas exactamente, pero más o menos así, de esta cantidad. ¿Por qué? Porque no hay receta, para mí no hay receta exacta. Lo único sí que he aprendido es que tienes que estar atenta a lo que usas. Si luego pruebas tu chai y luego sientes demasiada canela, es porque le pusiste demasiada canela. Así que consciente de todos los ingredientes que estás, de la cantidad de los ingredientes que estás usando para tu té, y para la próxima vas mejorando. Aquí estoy usando como 6 cardamomos, como 7 pimientas negras, 6 clavos de olor y trocitos de canela y casi una cucharada de jengibre. Así que todo esto lo voy a poner a hervir. Esta es la real receta. Hasta mi concuña va a estar, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo chai. Ahora sí. Ahora le voy a agregar la leche. Estoy haciendo totalmente diferente la receta, porque mi concuña lo que hacía era hervir solamente jengibre y el té, y después, cuando hervía todo, le agregaba la leche y lo dejaba hirviendo un poquito más. Pero yo voy a hacer totalmente diferente, a ver cómo sale. Aquí voy a esperar que hierva la leche y luego le voy a agregar 2 cucharadas de té indio. Y por supuesto, le voy a agregar aquí 2 cucharadas de azúcar. Mi pan no tiene nada de azúcar, entonces como lo quiero bien, no está tan dulce, en realidad no tan dulce el té, pero igual, si no quieres, pues le agregas solamente 1 cucharada. Vamos a disolver bien esto y que hierva. Creo que muy poco para nosotros dos. Voy a agregarle un poquito más de leche. Sí, le agrego un poquito más de leche. Ahí está, miren. Cuando esté hirviendo,
le agregas 2 cucharadas de té indio. Miren. Tienes que probarlo, cuchis. Esto sí es rico, pero sinceramente no lo sugiero que todos los días hagan esto. No, 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 no. Hay que decir la verdad, ¿no? Con la práctica. ¿Qué es lo que aprendí? Es que mientras hierva un poquito más, el té se va a volver como cremosito. O sea, depende de la consistencia que tú quieras. Antes, pues, ahí está, ya está el color, ¿no? Y pues lo sentía como así aguado, como si fuera de agua nada más, ¿no? Así que ahora ya sé el truquito y dejo hirviendo un poquito más, más de 5 minutitos. Miren, no me lo comí, cuchis. Gracias por confiar. Yo dije no, yo prometí, yo les dije a los cuchis que no iba a tocar esto. Así que ya tengo el chai también. Y el último paso es colarlo. No vais a creer que, ay, así Natalie se bebe el chai. No, tiene que colarlo todo, ¿ok? Ahorita vas a ver el verdadero chai. Del mundo. Del mundo. No más que el platito de mi tacita se rompió, Cushy. Debo comprarme tacitas, juego de té, ¿no? Para estar bien pipirinais. Ya más adelante me compro mi juego de té. Miren. Azúcar, solo le agregué 2 cucharadas de azúcar. Le voy a poner miel de maple. Así. Ahora sí. Este es nuestro desayuno con un chaicito indio. Amor. ¿Es en serio, bebé? ¿Cómo te ocurrió así cocinar una cosa tan rico? Es crunchy por fuera, dentro es como suave y un poco jugoso. Yo pensé que iba a quedar como una granola, pero por dentro es jugosita. No, este tiene, es húmedo. ¿Qué tal el chai? Haz así, baby, así, mira. ¿Así? Claro. A ver. Qué rico, ¿no? Lo máximo, baby. Chao, mi bebé. Chao, chingadito. Chao, chingadita. Voy a tratar de andar pues el cuartito y empacar, hacer mi maleta. El bombón suculento me dijo de que tengo que tener todo listo antes de la 1. Aprovechando que me voy a ir a la casa de mi suegra, voy a llevar toda esta ropa que ya no uso. Siento que está haciendo demasiado espacio aquí en esta pequeña casa. Vamos a dar a comer al negro, por si acaso. Por ahí estoy leyendo comentarios que dicen, Natalie, no le des hueso. No, cuchis. Esto de acá, bueno, tiene huesitos, sí, pero no es que compro 1 kilo de hueso para hacer su sopa. Lo que pasa es que yo pedí 1 kilogramo de pollo y aquí suelen picar el pollo de esta manera. Básicamente los indios comen así. Yo me agarré las piernas, los muslos y cociné, voy al sillón, ¿no? Sobró estos trozos ayer también y esto es lo que le doy. Esto es como pechuga, ¿no? Pechuga en trocitos. Bueno, cuchis, ¿qué más? O sea, ¿cómo le puedo dar? ¿Sacar todo esto? No sé, no sé. La verdad que ya me confundieron y, ojo, que no uso nada de aceite, sino que el pollo suelta su aceite. Bueno, eso es lo que le estoy dando. Lo que pasa es que las galletas no quiere comer. Puede estar un día sin comer y a mí me desespera muchísimo. Siento que esto le gusta muchísimo más. Ahora voy a empacar mi pancito. Estoy planeando que mi suegra pruebe este postrecito, aunque temo que no le guste, cuchis, porque está bajo, bajo, bajo en azúcar
Y pues normalmente a los indios les gusta azucarado todo, ¿cierto? Bueno, le agrego miel ahí, pero esto está ñami ñami. Otra cosa que voy a empacar es todos los ingredientes que necesito para hacer el chai. Y otra cosa, les digo que esto te llena, pero uff. Yo me comí dos pedazotes y no tengo nada, pero nada, nada de hambre. No es para que te lo acabes en un solo día, definitivamente. Esto te puede durar hasta 4 días, yo le he hecho. Eso, eso, sonríe mi bebichí. Entonces le gusta que le haga cariñito. Nos vamos, ¿ya? Aquí tengo todo listo para ti. Tu cama, tu comida, tu plato y también tu cocodrilo que te gusta, ¿ok? Vas a estar muy cómodo en la casa de tu abuela, ¿entendiste? Sí. ¿No estás listo, baby? ¡Ay, qué lista! Mientras comes, te bañas. Yo pensé que me ibas a decir que todo está listo. Mira, todo el equipaje. ¡Ay, yo no vi ni la maleta! ¡Ay, qué bueno! ¡Negro! ¡Oh! ¡Negro! Negro, no vayas. Negro. Te va a pegar, oh, negro. Oh, oh. Es una trampa, negro. El negro ya, sabe, al, ya. Al menos él sabe y cuando abro la puerta ni tiene tentación de salir. Míralo. Es la muy, muy. ¿Está seco ya? Casi, sí. Lo lavé para mi negrito. Pero déjalo ahí que seque, mientras esto va a demorar 10 minutos, me baño rapidísimo y tú vas comiendo, mi amor. ¿Ya? Lo máximo. Ay, amor. Esto se va a romper. Está regresando. Ahora sí, yo me voy. ¡Chaucito! Esta es mi responsabilidad, ¿ya? Ya. Vamos a comprar una pastilla porque si no, no voy a llegar. Me siento muy mal. Esta parece vacía. Esta mata va. Parece que no tiene cosas. Listo. No, pues no tiene cosas. ¿Sabes por qué? Porque shopping. Shopping. Tú primero, bebé. Ahora el negro. Ven, negro. Hazlo ahí. ¡Ay, qué calor! El horno, Dios mío, me quema. Mamá. El negro va aquí, ¿saben por qué? Tú vas a ver la película. Porque atrás vomita, ¿ok? Y aquí se siente muy cómodo, tranquilo. Mira, mira cómo voy a encender mi carro. Oh my god. Ay, quema, quema, quema. Horno, horno, bebito. O sea que no tiene batería. Ay, ojalá que prenda, bebichín. Si no, tú empujas, ¿ah? Ay, no me digas. ¿No prende? No. Ay, yo no sé, bebichín, tú vas a empujar y ya se acaba la bajada. ¡Bravo, señor Bombón! Planeando que hoy día voy a conducir hasta la ciudad. Total, que no hay batería y pues no puedo tocar el carro. Porque si se apaga, el Bombón va a tener que empujar. Fue mi culpa que la batería se murió. Fácil. Ya ves qué responsable este hombre. Es que, baby, es primera vez que yo estoy teniendo un carro así de largo plazo. Si no, normal, mi hermano maneja todo. Yo solo pido llave, voy aquí a casa. Claro, y cuando yo inicié, o sea, cuando iniciamos nuestro matrimonio, yo ya estaba casada con 50.000 hombres y yo tenía experiencia de cómo cuidar a un esposo, ¿no? Algún día les contaré. O voy a escribir mi libro de cómo mi marido indio me torturó al inicio de mi matrimonio. Así, ¿no? Vamos a escribir un libro completo, ahí una saga, qué cosas pasé, qué cosas me hicieron llorar, qué cosas me llenaron de frustración. Si quieren, por favor, dejen su like. Bueno, mi cushy, estoy yéndome ya a la casa de mi suegrinchi, a Ghaziabad, y pues la meta es irnos directamente desde aquí, desde Agastamoni, hasta Ghaziabad, directo. Ya son 350 kilómetros. 350 kilómetros. Si el Bombón maneja como Rápidos y Furiosos, llegamos en 8 horas. Y si no, pues máximo 9. Unas 9, 10 horas. Sí. Y quería comprarme una pastillita para el vómito, porque
15 más. Este es el momento de descansar, pues, ¿no? Normalmente las tiendas cierran a la 1 hasta las 4, por ahí, ¿no? Porque hace mucho sol. Sí, hace mucho calor, se van a almorzar y también, pues, toman su siestecita. Amor, tranquilito, baby. Tranquilo. Quiero llegar vivo hacia abajo. Ay, amor, habla como primera vez te va a dejar. Hasta aquí nada más vamos a dejar el video de hoy. Yo pongo el asiento de esta manera y me voy a dormir. ¿Me levantas a qué hora vamos a llegar? 10 de la noche. Así que gracias por acompañarnos en este video. Y pues nos vemos mañana, ¿no? Mañana sí. Para hacer el shopping del vestido y buscar el carrito. ¡Ay, madre mía! Ok. Ahora sí, me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Nos veo mañana. ¡Chao! Keep the heat when it gets colder, you know.